hija de José José, Marisol Sosa, habló por primera vez de la situación que enfrentó su papá en el hospital cuando un periodista trató de fotografiarlo, lo que hizo que lo llevaran a terapia intensiva. Vamos a México con Magali Ayala, que habló con Marisol sobre esto y más. Adelante, Magali. Así es, Marisol Sosa se mostró sorprendida de haber dejado a su papá en una habitación normal y regresar y darse cuenta que hoy se encuentra en terapia intensiva. Además, nos habló de la imagen que se da de su madre en la serie José José. Vaya sorpresa que se llevó Marisol Sosa, la hija mayor de José José, a su regreso a México, al enterarse que su padre cayó en terapia intensiva cuando un fotógrafo ingresó a diversas áreas con la finalidad de fotografiarlo en el hospital donde está internado. También los demás entiendan, ¿no?, que no está padre que lleguen a quererle sacar una foto que pues no tendría por qué estar en ningún momento dado publicada cuando él tiene su imagen. ¿Te indigna que hayan puesto en riesgo la salud de tu papá? Pues sí, o sea, dentro de indignarme, te digo, me sorprende porque personalmente nunca lo había vivido tan así, tan de esta manera, tan irrespetuosa. Ya que se estrenó la serie José José, invitamos a Marisol a ver algunos fragmentos impactantes y nos sorprendió que para ella no le causó asombro saber que su padre plasmó la figura de su abuelo como una sombra en su vida. Pero no. Él no es como su padre. Él sí será exitoso. José José. Lo que no saben es que en el nombre llevas la penitencia. A mí mi papá sí un buen día me llevó a confesar que él tuvo una niñez muy fuerte. En cierta forma, tanto él como a mi mamá les pasaron cosas que probablemente ninguno de los dos nunca esperaban que les pasaran. Entonces, a veces esa ubicación sí les costó trabajo y mi padre traía de familia pues esta parte de las adicciones. En la serie se muestra la imagen de su madre, Anel Noreña, como una mujer coqueta. ¿Mauricio ha preguntado por mí? ¡Ay, no, ni me digas! Te juro que venía con tiempo, pero no tienes una idea del tráfico. Sí, mi madre, Dios, será, no nada más por ser mi mamá, una de las mujeres más bellas que México ha tenido, la neta, ¿no? O sea, y el pueblo de México lo sabe. Marisol no teme la historia que se pueda contar en la serie de su familia, pues ya en el pasado sus padres escribieron sus libros de sus historias que ellos ya conocen. Marisol Sosa nos decía que cuando su padre decidió escribir su libro, no los puso en conocimiento sobre lo que narraría en esta historia, al contrario de lo que hizo su mamá. Sin embargo, para ella lo más importante es que ella esté en paz en Cristo y ella honra y venera a los dos. Muchísimas gracias, Magali. Sin duda, todo el mundo está hablando hoy de José José porque esa serie que anoche estrenó Telemundo hizo titulares, estaba realmente estupenda. Tuve oportunidad de verla en mi casa con mi familia. Todo el mundo encantado. Lo mencioné en mis redes sociales. Todo el mundo en las redes sociales reaccionando ultra positivamente. No hubo, al menos en mis redes sociales, una sola persona que dijera que no le encantó y que estaba lista para ver el segundo capítulo esta noche a las 8:07 centro. There is this amazing Syrian Swedish artist. He's a very, very beautiful and handsome conceptual artist, but also very talented. This is a